Hola, socias y socios del diario.es, lectoras y lectores del diario.es, soy Edu Galán y estamos en la librería Tipos Infames de Malasaña, en Madrid, para ver la exposición que Patricio, el escritor argentino Patricio Prón, va a inaugurar sobre el proceso de creación de este libro, que ya está en las librerías, que se llama No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Esa es una pregunta siempre complicada para un escritor. ¿De qué va? O sea, ¿de qué va tu novela, Patricio? Pues, debería leerla para recordarlo, pero en cualquier caso va de, se trata de una especie de tres miembros de una familia italiana, los cuales en diferentes momentos de su vida deben determinar qué piensan acerca de la violencia política. Los tres están además vinculados por la presencia de la obra de un escritor llamado Luca Borrello, que participó en un congreso de escritores fascistas. Este es el comienzo de la novela. Sí. Lo que vemos aquí se corresponde con las primeras dos secciones del libro, sí. Los primeros dos capítulos, si queremos llamarlo así. Las cronologías del libro debían aparecer de forma explícita, yo no las tenía muy claras. Efectivamente sufrieron modificaciones durante la escritura del libro. Como ves, por ejemplo, aquí la fecha cambió, porque tenía que coincidir con el secuestro y asesinato de Aldo Moro. ¿Crees que la violencia es necesaria para determinados cambios políticos? Bueno, la experiencia histórica indica que no ha sido muy útil para eso. Y desde luego la experiencia de quienes venimos de América Latina y somos hijos de activistas políticos del periodo pone de manifiesto que no fue particularmente pertinente. Pero desde luego también, y pensándolo desde otro ángulo, la violencia es siempre una parte constitutiva de lo político. Lo que nos parece tan descabellado en este contexto, que es que alguien, digamos, tome las armas para transformar las cosas, en realidad parece un poco menos descabellado cuando se piensa que el Estado es efectivamente que ejerce la violencia de otras formas. Naturalmente no estoy diciendo con esto que debamos salir a tomar las armas, desde luego yo no sería el más indicado para ello, pesando 60 kilos. Pero creo que hay un debate pendiente acerca de qué tipo de instituciones queremos, qué tipo de violencia queremos que el Estado ejerza sobre nosotros. Se dedica a viajar por Italia. Sí. Y estas imágenes, ¿no?, estas geolocalizaciones de Google, cuentan un poco esto, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, ¿por qué? ¿Por qué escoges esto? Esos fueron materiales que fueron de mucha utilidad para mí a la hora de escribir la novela. La parte de los recorridos que Pietro Petalinden realiza en Italia a la búsqueda de esas personas que pueden responder una pregunta que él se hace, que es ¿por qué razón su padre, habiendo sido un resistente, un integrante de las brigadas comunistas durante la Segunda Guerra Mundial, simpatizó y preservó el legado de un escritor fascista? ¿Cuánto tiempo estuviste en Italia para documentarte sobre este libro, más o menos? Fueron varios viajes. El proceso específico de escritura de la parte central de la novela tomó 3 semanas en Civitella. Luego hubo escrituras satelitales, digámoslo así. ¿Qué notaste que queda en Italia del fascismo italiano? Bueno, queda desde luego una gran un entusiasmo por el carisma que aparentemente Benito Mussolini tuvo, y una serie de prejuicios vinculados con, por ejemplo, los inmigrantes, prejuicios que están muy presentes en la sociedad italiana actual. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, que estará en Tipos Infames hasta el 10 y 19 de febrero. Gracias a vosotros, sobre todo a los socios y socias del diario.es, se consiguen hacer entrevistas tan estupendas como con Patricio Prón. Se lo dedico a mis padres que me han ayudado a llegar hasta aquí. Hasta pronto, chao, chao, soy Edu Galán. Gracias, Edu. Gracias a ti. Ahora vamos ya a la serie.